fueron distribuidores exclusivos, de empresas mayoristas, es justamente donde está el otro segmento del rubro que está un poco complicado. Y en la parte de distribuidores exclusivos fueron de todo el país, hubo desde la costa, de Montevideo, de Colonia, de Durán, del centro del país y de todo el litoral, de todo el litoral. En ese lo que se analizó es la situación de cómo está la parte de distribución a nivel país. Hoy en día se mueven más de 30 y pico de miles de personas en distribuciones exclusivas y hay más de 1000 distribuidoras exclusivas en el país. Entonces es un segmento que mueve mucha gente y que es importante para el rubro, la economía, ¿no? Hoy en día una grande superficie compró un mayorista muy grande, que es Frontois, y en ese segmento está volcando muchos productos de grande superficie como precios súper especiales en esto, en el tema de la distribución. Eso nos lleva a que hay productos que lo compran por debajo del costo muchas veces, muchas veces por debajo del costo del distribuidor, y a su vez lo llevan al punto de venta, y quedamos muchas veces mal los distribuidores, todo eso, por pensando que si no, se la quedan solo ellos y son los precios que nosotros estamos volcando. Entonces se basó sobre eso, y gran parte de la reunión. Y el otro tema, por política de frontera. La gran preocupación de todo el país, o sea, no es del litoral, de la situación de los precios que están llegando ya al centro del país, a diferentes lados, a Montevideo, de los cuales se llegan precios y mercadería que viene de contrabando, y hay una preocupación en general de ese tema y llegar a lograr una política de frontera a nivel nacional. Son los dos temas que se pusieron sobre la mesa, y sobre todo ya existía una comisión que trabajaba, pero solamente en Montevideo, que era UDUR, la Unión de Distribuidores del Uruguay. Bueno, obviamente esta gremial la vamos a extender a todo el país, un poco para trabajar en conjunto. Muy bien. ¿Y qué paso se podría dar, digamos, con respecto al tema de la distribuidora esta? Porque estos productos están llegando a todo el país seguramente, y no sé cuáles serán las bocas de venta, quizás las grandes superficies que están presentes. ¿Cuál sería el primer paso que se podría dar para ver por ahí qué se puede hacer en este sentido? En sentido, nosotros estamos en alerta a ver la situación y cómo se mueve el mercado también en ese sentido. Ellos llegan a la mayoría de los puntos de venta de cada ciudad grande, o sea, en Salto necesita por encima de los 100 puntos de venta. Y vuelcan precios que muchas veces es imposible llegar al distribuidor para llegar al resto de los 1000 puntos de venta que hay en la ciudad. Lo que estamos buscando, la misma política, la misma, que sea parejo para todos, dentro de la regla de las empresas que nos proveen.